le va a ver a Zen ya ya va que es para ahí me cacho mi 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 pa mucho cacho mi su su o casta lo bis tú me verás y voy a es cacho más o que de curso vea mi bis mi ya vas para de casta de rica pero verás veo veo motivar que ya alcanzo ve acanic más más tú más ya me que está bien que va ya tú me le ahora te canso como ya le gusta co saco va o cuánto yo no cano más tú me has usticho tú me cómo tú castel le vas el anga catus ya que también yo más que hacía bot anangi tietic pati maya o cajire pues hace hasta tarde la hasta bien ya tiene me empara la hasta si va ya tiene no mucho más como tú me cacanitio ya ves si tú cule pues toco cambia he perdido el miedo a pues hablar la lengua maya porque pues la he perdido un poco la práctica. Cuando entré a DIA nos empezaron a capacitar para aprender a escuchar y cómo hablar, o sea, hablar fluido. Y eso me ha ayudado bastante ya. Ahora puedo escuchar más a las personas, las entiendo. Mi nombre es Meli Ávila, soy del área educativa del Centro de Cultura Digital y estamos aquí en Mérida, Yucatán, impartiendo un taller de creación de contenidos en colaboración con la Vaca Independiente. Estamos trabajando con cuatro comunidades, con jóvenes de cuatro comunidades distintas que tomaron la capacitación del programa DIA, es una iniciativa de la Vaca Independiente. Entonces, lo que el CCD viene a hacer aquí con ellos, pues es a intentar entablar un diálogo y una reflexión acerca de cómo las herramientas digitales pueden servir para los procesos que ellos están realizando en cada una de sus comunidades, cómo pueden enriquecer estas herramientas, las investigaciones y los trabajos que están realizando. Estamos impartiendo un taller de radio por internet y un taller de video documental con 15 jóvenes entre 17 y 19 años. Hola, yo me llamo Nelson y vengo de la comunidad de Xcanchotán. Hola, mi nombre es Andrés Alfaro y vengo de Temozón Sur. Hola, y pues yo me llamo Marlene y soy de la comunidad de Xcanchacán. Hola, un saludo a todos. Yo me llamo Maquíber Absalom y vengo de la comunidad de Xcacaltuyú. Cuando me comentaron sobre esto, del curso 10, me gustó bastante. Porque me gusta estar con los niños, enseñarles algo. Algo después de nuestras raíces mayas, para que no se pierdan esas costumbres. Al enseñar, como se dicen, yo igual aprendo sobre ellos, cosas que nunca he sabido, nunca no sabía. En memoria colectiva hacemos de que pues hacer las preguntas a las personas ya mayores para que se las dejemos a ellos como una linda experiencia y pues no lo olviden igual. Y para nosotros igual no olvidarla y pues tenerla siempre presente. Porque de una imagen sale una infinidad de cosas, historias que los niños también te crean y tú lo vas creando con ellos. Y pues experimentas mucho a base de eso. Hay muchas cosas que no sabía sobre el radio y todas esas cosas. La verdad también me gusta mucho aprender cosas nuevas, porque no solo para que me sirva a mí, sino porque tal vez esa información que obtengo yo se la puedo decir a otras personas y así. De radio hachiki makin women in yashiki in takpa beite radio toke en linya mai chu hello hachiki makin oyete me yatsik bekona. Historias que hay en nuestra comunidad, los lugares importantes como la iglesia, el monumento, estamos viendo igual lo que, porque no se pierda lo que es la lengua maya en la comunidad, la vestimenta, las costumbres, tradiciones, se ha hablado bastante y pues ha salido muchas cosas interesantes de qué hablar en lo que es la memoria colectiva.
Ahora siento de que me comporto mucho más maduro que antes de que impartiera estas clases. Y considero de que mi comunidad igual ha sido de gran impacto porque los niños se acercan por esa razón por el cual quieren aprender nuevas cosas, quieren desarrollar más sus habilidades, tanto de dibujo, al igual de escucha y de atención. El programa de audio me puede servir mucho. Por ejemplo, le podía enseñar a los niños igual. A veces ya no soy penosa, platico con las personas y así. Sobre aprender sobre lo que es video, porque yo en la escuela estoy en la capacitación de informática y quiero aprender más sobre cómo hacer editar un video porque me gusta la verdad. Y de eso quiero planear lo que es hacer un video con los niños en la misma clase que doy, pero es hacer un video de ellos. Así. Ha estado divertido y padre a la vez porque podemos conocer a personas de otra comunidad. Todos pensamos de maneras diferentes, pero al fin y al cabo coincidimos en algunas cosas, que es compartir lo que sabemos. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que está en inglés, que es la frase de un álbum de un artista que me encanta y la amo. Y la frase es, I'm not a dreamer, I am a dream chaser. Habla de que no somos soñadores, somos perseguidores de sueños. Bueno, ni kai tik batesh yolo tu mage, hajabot anangi tietik batimaya, ukabae us. Upediae leuso tiandu tanaje, umach mataki, tu mantik nalup epuje, kalupti ichi. Katum sotukai, katum machetaki no. Chembare tialum machetaki no.